Buenas noches a todos los participantes. La Escuela de Gestión de Energía y Petróleo, ESGEP, les da la bienvenida a este evento. Brevemente queremos compartir un poco de nosotros con ustedes. Debido a que nuestro país posee una diversidad de recursos naturales que favorecen nuestro potencial energético, muchas veces estos no son aprovechados en su totalidad. Es por eso que nuestro principal desafío radica en contar con especialistas calificados y con visión estratégica que sean capaces de poder desarrollarlos. De este modo, tener escenarios propicios para el crecimiento y sostenibilidad de la industria. La Escuela en Gestión de Energía y Petróleo, ESGEP, es una entidad creada por Ecopetroleum, la primera importadora de combustible ecológico de Perú, con el objetivo de contribuir en el crecimiento, modernización y uso de buenas prácticas en la industria energética del país. Los servicios que tiene la escuela son diseño y articulación de programas de capacitación, innovación y tecnología, consultoría y asesoría empresarial, y la articulación de proyectos de responsabilidad social. Los programas de capacitación ESGEP permiten identificar las necesidades y competencias que son requeridas en los integrantes de la industria. Es por ello que diseñamos programas de formación altamente especializados. Esta es una de las principales características de la escuela, así como el alcance nacional e internacional que tiene. Además, contamos con destacados docentes con amplia experiencia en el sector. Contamos con las modalidades presencial, virtual y semipresencial. Sin embargo, debido a la coyuntura, la modalidad que hoy se emplea es 100% virtual. Además, tenemos herramientas de gestión educativa que permiten una mayor cobertura y alcance de la capacitación, ya que permite mayor flexibilidad en tiempo y espacio, generando una interactividad en la mejora de la experiencia educativa, ya que pueden tener los materiales virtuales desde cualquier dispositivo que ustedes tengan. La escuela está especializada en tres sectores principales: gas y petróleo, electricidad y energías renovables. Dentro de estos tres sectores, abordamos diversas necesidades de formación, como son seguridad, regulación, gestión, recursos humanos, producción, logística y finanzas, a través de talleres y seminarios, workshops, cursos, diplomas y webinars como los que tenemos el día de hoy. El día de hoy tenemos el webinar de refinación y procesamiento de hidrocarburos líquidos y gas natural, que está a cargo del ingeniero William Ojeda Urday. El ingeniero William, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Ok. El ingeniero William Ojeda Urday es ingeniero químico de la Universidad Nacional San Agustín, cuenta con amplia experiencia en todas las áreas del refino de petróleo. Además, ha desempeñado importantes posiciones en las refinerías del país en áreas de operaciones, proyectos y gestión. Además, ha participado como director alterno en el directorio de la refinería La Pampilla. Ingeniero William, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias, señorita Maquén. Buenas noches, ingeniero. Queremos dar inicio a esta ponencia. Y recordamos a todos los participantes que van a poder hacer sus preguntas a través del chat de YouTube, en donde luego, al final de la disertación, van a poder ser respondidas. Adelante, ingeniero. Muy buenas noches. Ok. Gracias, señorita Maquén. Buenas noches con todos los que nos acompañan. Quiero primero un poco comentaremos de qué trata el curso, qué es lo que estamos o qué es lo que veremos en el curso. Es algo así como hacerles un resumen muy pequeño de los capítulos que contendrá el curso, de los contenidos que tiene antes que capítulos, diría yo. Estos contenidos los he escogido con algún criterio que permita que aquellos que asisten o tomarán el curso puedan verlos perfectamente diferenciados entre todo lo que es el upstream, llamémosle así,
todo lo que está en la parte de exploración y producción, diferenciado de lo que es el downstream, en este caso el refino de petróleo en sí. No vamos a dejar de ver la parte de comercialización también, lo que es abastecimiento y comercio de hidrocarburos. Creo que esos tres bloques son los que primero vamos a tratar. También creo que creo que nos quedará también tiempo, podremos mirar un poco de cómo es que la situación de hoy, que ha significado un golpe muy duro a los consumos de energía global, ¿no? ¿Cuál es su situación? ¿Qué se piensa? ¿Qué balance se ha hecho desde las agencias que miran el tema de energético del mundo? Las agencias muy grandes como la IEA en Estados Unidos tienen algunas ideas muy definidas y muy claras de valorar cómo es que esta situación de la pandemia nos está. Quiero completar un poco la presentación que hizo la señorita Maquem, indicándoles de que yo tengo, bueno, soy una persona retirada recientemente de una empresa de petróleo del país. Mi experiencia está independiente de las posiciones ubicadas. Yo he trabajado prácticamente en todas las operaciones del país. He hecho los estados respectivos en otras refinerías del mundo. He trabajado en la parte de ingeniería de procesos, también proyectos, pues también en lo que es construcción, diseño, construcción y puesta en marcha de unidades. Hacia el año 1973 participé directamente en lo que fue el diseño, la construcción y la puesta en marcha del complejo de extracción catalítica que se instaló en la red de Talara. Y hacia el 90, luego de haber participado en lo que fue los temas de privatización de entonces Petroperú, pues decidí migrar al sector privado y pasé a trabajar en el año 90 con la compañía Repsol. Ya en esta compañía he trabajado pues no solo en la parte operativa, sino ya en temas de gestión, que tienen que hacer un poco con los temas de seguridad, calidad, medio ambiente, ¿no? Que son prácticamente áreas transversales a toda la industria de hidrocarburos. Temas de seguridad se ven solo en el arte, en el downstream, los temas de medio ambiente, yo creo que mucho más. Hoy, en la medida en que no se tengan proyectos medioambientalmente amigables o cumplan los requisitos que se necesitan, probablemente los proyectos no puedan funcionar. Esa es el área última en la cual yo me he vuelto en las operaciones que teníamos. Entonces, Repsol estaba en toda la costa del Pacífico, Ecuador, Perú y Chile. Hoy está solamente en Perú, en donde yo he completado mi carrera, digamos, experiencia laboral, y pues en el tema docente yo daba este mismo tipo de presentaciones en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, para mucha gente que ocurre a través de esta institución, y pues me ha permitido poder tener un curso que sea lo suficientemente flexible para todos los que tienen interés de conocer esta materia. ¿Qué es lo que miramos o qué es lo que veremos? Creo que primero vamos a ver lo que son aspectos generales del mercado mundial de hidrocarburos. ¿Y esto por qué? Es necesario, es conveniente conocer las magnitudes de las que hablamos. Pues cuando se habla del mercado mundial, uno no tiene idea de qué volúmenes se hablan. Nosotros conocemos los volúmenes de nuestro país, quizá no de manera muy certera, incluso las mismas unidades a veces
se hablan de millones de toneladas o se hablan de miles de barriles o de día calendario o de día operativo o anuales. Entonces, las magnitudes a veces son confusas y creo que conviene mirar estos aspectos generales a fin de conocer en principio las magnitudes y qué es lo que se transa en el mercado. No puede ser de otra manera, esto está asociado a lo que es el consumo global. Pues el consumo global de energía, nosotros somos una parte de él. Ya podemos mirar en el curso qué tamaño representa nuestro mercado. Al conocer esto, podemos incluso conocer algunos tipos de cifras, como por ejemplo, cuánto nosotros aportamos en generación de emisiones al sistema. Hablamos del sistema, asumimos como que el mundo es una burbuja, ¿no? Cerrada por el aire. Entonces, todo lo que se genere dentro, pues lo estamos compartiendo todos, todos los que estamos debajo de la burbuja. Entonces, ahí queremos saber nuestro país cuánto pone a la burbuja y qué tipos de emisiones son las que pone. Por eso que conviene conocer los temas de consumo global para poder saber cuánto podemos aportar nosotros. Otro tema que creo que también es importante mirar es el tema de las reservas de petróleo. Y esto es un tema, creo que para nuestro país, muy, muy importante. Nosotros, en el momento, venimos, yo diría que el tema de exploración, tenemos una muy, muy pobre desempeño. Creo que yo no tengo duda de confirmarlo, pero entiendo que, por ejemplo, en el año 2020 no hemos hecho más que un pozo de exploración. Nada. Y no hemos hecho más exploración. ¿Qué significa? Que no podemos reponer reservas que nos venimos consumiendo. Entonces, tenemos un país muy grande, con muchas oportunidades donde trabajar. Entonces, creo que es muy importante conocer qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y es un punto que yo creo que tiene que poner muchísima fuerza para poder traer a los inversionistas que están dispuestos a intervenir y hacer inversiones. Entonces, creo que esto es el tema de todo. Pues de manera similar, tendremos que hacerlo en lo que son gas natural. Reservas de gas natural, pues nosotros, bendecidos por la naturaleza, tenemos las reservas que están del lado de Camisea, con las cuales estamos generando energía, energía que la mitad de la energía de una bendición y es un punto que aporta mucho hacia el desarrollo del país, pero igual será también un combustible fósil que todavía genera emisiones y que también no es que se vaya a reponer solo, no es renovable, se acabará. Y en la medida que no tengamos mayores desarrollos o podamos recuperar más gas del campo, eso con el tiempo no lo notamos. Pero en los futuros años, 15, 20 años, pues empezaremos a mirar las cifras como las que hoy vemos en el crudo. Pues en el tema de crudo estamos produciendo, creo que en un área, el área del norte, del noroeste, todo el área de Talara, no llegamos a 35.000 barriles por día. 35.000 barriles por día. Para que te hagan una idea, Venezuela produce 1.200.000 barriles por día. Pueden darse cuenta lo mismo que se ven ahí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder revertir esta situación? La inversión y las condiciones y el activo que tenga que tener el país y las condiciones son definitivamente importantes para que podamos
resolver este tema, pero también yo traía la cifra a colación de decir otra cosa. El año, pues creo que en los 70, el área del noroeste de Perú producía casi 90.000 barriles por día. De 65.000 había 35.000 barriles. Hoy el país importa la mayor parte de no tenemos. Tenemos donde buscarlo, donde producirlo, pero no lo tenemos en superficie disponible. Entonces, hablaremos un poco de esto. Asociado a esto, vamos a mirar el mercado nacional de. Esto tiene un poco que hacer con qué es lo que consumimos. ¿Cómo lo consumimos? ¿Qué tipo de combustibles tenemos? ¿Qué tipo de combustibles usamos? ¿Cuán eficiente o de qué tanta eficiencia logramos en el gasto del combustible que tenemos? Por nosotros como país, hoy tenemos combustibles limpios. La Pampilla, la producción de combustibles que tiene 50 partes por millón. Lo que te da idea es que partes por millón, esos 50 equivalen como dividir los 50 entre 10.000, y eso sería el porcentaje, o sea, 0.00005. Es muy bajo. Tenemos. Ya lo está produciendo. Lo hará pronto, a medida que termine su planta de la Lara, y podemos tener este combustible limpio. Y lo que no se puede producir hoy, como no se puede vender un combustible que sea más contaminante, es que tanto nosotros estamos importando combustibles en cantidades muy importantes. Espero que la puesta en marcha de la refinería de Talara compense esto y podamos vender combustible en todo el país, incluyendo la selva. Esto podemos mirar con cifras y también miraremos cómo es que se produce, cómo es que hemos llegado a esto. Pues no solo tenemos la exigencia de la autoridad hace que incluso para los que no lo conocen, nosotros consumimos, por ejemplo, gasolina, que es los mayores volúmenes de consumo, que tienen biocombustibles. ¿Qué quiere decir esto? No solo gasolina, sino hidrocarburos. Pues, hay 2% hidrocarburos y un 8%, cercano al 8% de etanol. ¿Qué es? Porque el etanol tiene oxígeno, de esa manera ayudamos a oxigenar la mezcla, no producimos monóxido de carbono, sino CO2. Igual el diésel, consumimos biodiesel, que tiene contenido de azufre muy pobre, 10% de azufre libre de azufre, y está puesto en 5% en el diésel. Y esos son los combustibles que utiliza el país. Y que, pues, a futuro tendrán cada vez exigencias ambientales, exigencias de desempeño ambiental más. Significa que no solo tienen que generar emisiones, significa que su desempeño en los motores tiene que ser tal que generen la potencia necesaria y las emisiones a las que los fabricantes de motores sean comprometidos. A eso es lo que tenemos que llegar, porque no tendría sentido tener combustibles de la calidad que vamos a tener en un parque automotor, que de también pues, veamos, como podemos ver en algunos casos, un escape de un vehículo a diésel. Prácticamente una chimenea de humos. Si el país está haciendo un esfuerzo para tener combustibles limpios, probablemente los productores en tienen que tener los requisitos de mantenimiento, de calibración, diría yo, de mantenimiento y de años de uso, perfectamente adaptados para poder ver las ventajas que tienen. Un combustible de esa naturaleza, ver
de hacer un balance. Cuanto en el sistema de salud favorece el tener los combustibles limpios, se conversa mucho, se habla mucho del tema, ayudan, favorecen el medio ambiente y favorecen a la salud de las personas. Se entiende que los combustibles limpios, los combustibles que no tienen contaminantes, no solo producen contaminantes exentos de los que son realmente nocivos, sino que sus cantidades, sus masas que se aportan al ambiente, tienen que ser las que están determinadas por la norma para que podamos tener nosotros como retribución en el tema de salud pública, una mejor salud pública, dudas, ese tipo de enfermedades que son las que se pueden generar cuando eso miraremos en lo que son, va a ser nuestro curso en el tema de nutrición local. Ingeniero William, ¿cómo está? Disculpe que le interrumpa un momentito. ¿Podría de repente acercarse un poquito más al micrófono para que lo podamos escuchar mejor? O todo caso, de repente, sí, para poder escucharlo un poquito mejor. Ok, me acercaré un poco más, yo creo que eso es. Sí, listo, muchísimas gracias. Bueno, continúo. Luego de ver esta parte de los hidrocarburos, miraremos a los temas de abastecimiento. Esto es importante conocer porque aquí hay mucho de lo que es transporte de hidrocarburos. El transporte de hidrocarburos hecho pues, por vía buque estanque, o desde que importamos y también exportamos lo que nos sobra, entonces hay un movimiento muy grande que conviene conocer. Esto miraremos en lo que es abastecimiento y comercio de hidrocarburos. Luego iremos entrando a lo que es un poco más al detalle de aquello que es el petróleo. Y aquí ya miraremos algunos aspectos teóricos, pero yo estoy tratando de darle un carácter no tan teórico en el sentido que es necesario conocer antes que la teoría misma, que conocer cómo es que se conocen los tipos de petróleo, cómo es que se caracterizan, cómo son sus características químicas, cómo se miden, para qué sirven cada medición, de forma tal que podamos hacernos una idea de que todas las características físico-químicas que acompañan, por ejemplo, la venta de un combustible, nosotros las podemos entender y podamos saber qué quiere decir cada una de ellas, y cada cosa que se lee ahí, cómo se interpreta o cómo funciona en la red. Iremos mirando esto en lo que son para los derivados de petróleo. En la práctica miraremos un poco las especificaciones y por qué son importantes. No solo sus características físico-químicas, sino sus especificaciones y qué importancia tienen. Pero esto no debiera de concluir ahí, va a tener un tema que tiene que hacer con el procesamiento del petróleo. Y aquí vamos a detenernos un poquito. Vamos a ver cómo es que se procesa el crudo en las refinerías, qué se hace desde cada barril que se trae y un poco algo que a veces no se entiende, pero que creo que conviene conocerlo. ¿Por qué es que hoy las refinerías se han vuelto más complejas que antes? ¿Por qué hoy las instalaciones de refino son tan caras? ¿Por qué se necesita todo ello? Entonces miraremos todo lo que son las partes que corresponden a lo que se llama optimización del esquema de refino. Esto quiere decir qué procesos tenemos que tener en una refinería. La refinería puede ser muy poco compleja o muy compleja. Hoy las refinerías normalmente son muy complejas. ¿Por qué? Porque de cada barril de petróleo no se obtiene otro barril de gasolina u otro de diésel. No, se obtiene una parte de gasolina, una parte de diésel y algún combustible residual que, como su nombre lo indica,
un combustible que cada vez tiene menos uso porque es un residuo, se parece más a un asfalto. Entonces, lógicamente, tiene muchas emisiones, no es deseable. ¿Y qué tienen que hacer las refinerías? Pues empezar a procesar esos residuos y generar productos limpios y de mayor valor agregado. Es por ello que hoy las refinerías son tan complejas y tienen procesos que se van poniendo cada vez el procesar ese tipo de materia prima requiere costos más altos, lógicamente la inversión en esas plantas son mayores. Esa es la razón por la cual hoy las refinerías o en general las instalaciones de esa naturaleza tienen costos de esa magnitud. Pero también hay algo más. Los temas de seguridad y medio ambiente asociados son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay requerimientos y restricciones para que opere una refinería. No se puede tener una refinería que esté echando humo por todo lado, que tenga fugas o que tenga contaminación de suelos, de aire, de agua. No puede. Eso no es viable. Entonces, se necesitan también instalaciones para poder depurar todo eso. Significa que si, por ejemplo, se utiliza agua y se devuelve agua a un cuerpo receptor, tiene que ir en las mismas condiciones en las que entró. Y eso es lo que normalmente está pidiendo la autoridad y es lo que en cualquier sitio del mundo pues, se hace. Se pide ese tipo de requisitos. Asociado a eso están también todos los requisitos de seguridad. El hecho de que sea una instalación muy costosa también significa que tienen que tener elementos de seguridad. Cuando hablo de elementos de seguridad, no solo estamos hablando de lo que es seguridad activa, que tengamos bomberos, cuerpos, procedimientos, ¿no? Estamos hablando de tener sistemas de control automatizados, fijos, permanentes, que garanticen la inversión, pues para poder también asegurar estos activos. Entonces, que viene a ser otro tema muy importante, que a veces no se toma en cuenta, pero que dentro de las refinerías están como un tema muy, muy importante. Los diseños de las refinerías tienen el tema de seguridad y de medio ambiente en primera línea. Si no se cumple eso, no hay planta, simplemente. Entonces, esto como parte de la optimización del esquema y los requerimientos de decisiones nos permitirá mirar cómo operan las refinerías. Luego de ello, yo creo que vamos a mirar también un tema que está asociado a lo que es el ciclo de vida de los hidrocarburos. Un poco para saber esto. Hoy se habla muchísimo del ciclo de vida de los hidrocarburos. Del pozo a la rueda, o sea que cuánta energía se gasta, únicamente cuántas emisiones se generan, desde lo que significa sacar un barril del pozo y poner ese barril como combustible en un vehículo, en una rueda. Todo ese ciclo de vida es una serie de sumas y restas de consumos de energía. Primero, consumos de combustible, generación de energía más o menos eficiente y generación de emisiones que en el balance final nos dicen qué tan eficiente en términos de medio ambiente o en términos de emisiones y finalmente emisiones de gases de efecto invernadero es un proceso de esta naturaleza. Es muy, muy conveniente conocerlo. Miraremos un poco la mecánica de cómo se lleva. También hay que tomar nota que hay una actividad para nosotros en el país muy interesante. Yo diría que una actividad, pues tal vez de amplio valor, que es el procesamiento de gas natural. Nosotros tenemos el gas de camisea que procesado desde allá, en líquidos,
trae gas comprimido que se licúa aquí en el sur de Lima, en Pisco, o cerca de Chincha, en Pampa Melchorita, y se como esta actividad que es muy importante, también la vamos a conocer y mirarla en sus bases para poder conocer cómo es que se realiza, qué es lo que se hace en sí para poder manejar estos volúmenes de combustible y cómo una gran parte de ello está viniendo a nuestras generadoras de energía en el país y produciendo combustible en plantas de ciclo combinado muy interesantes, con ahorros, probablemente con unos precios de energía que comparativamente a otros en el mundo son unos precios que a nosotros nos deben de ayudar en el desarrollo del país. Esta es la parte de gas natural. Y quizá para dar cierre del curso hay un tema que no podemos dejar de ver, que es la parte del upstream. El upstream viene a ser todo lo que es exploración y lo que es producción de hidrocarburos. Significa desde ir a buscar dónde se tiene que perforar, bueno, antes de perforar, hacer la valoración, si es que conviene o no perforar. Pues esta es una actividad de mucho riesgo, de capital, de muy intensivo en capital, de utilización es una actividad muy cara y de riesgo. Entonces, porque finalmente solo se conocerá si hay hidrocarburos, una vez que se haya hecho un pozo. Si no se hace el pozo, pues no podemos saber si hay o no hidrocarburos. Entonces, vamos a mirar esta parte también, un poco en su desarrollo, planeamiento y también en el cierre. Es muy importante conocer lo que es el cierre de estas actividades cuando se abandonan. Ya ustedes habrán escuchado que nosotros tenemos muchos pasivos ambientales en el país, especialmente en selva, generan una cantidad de disturbios sociales porque nadie quiere tener un tema que medioambientalmente no esté cerrado. Entonces, pues vamos a hacer una idea de qué quiere decir esto o cómo es que se maneja. En este capítulo yo quiero incorporar lo que son los estudios de medio ambiente. Ustedes habrán escuchado mucho los estudios de impacto ambiental en general. Muchas herramientas, muchas normas de tipo medioambiental. Normas de tipo medioambiental que son muchas en el país en general. Nuestro país es signatario de muchos de los convenios medioambientales en el mundo. Entonces, al ser signatarios, casi nos vemos obligados a estar al día con la última tecnología que signifique el poder cumplir estos convenios. Entonces, en lo que es exploración-producción, porque se está en zonas vulnerables como puede ser selva, en cursos de agua muy importantes como también son los ríos de la selva, en donde tenemos poblaciones nativas, muchas de ellas que no están incorporadas a la civilización como nosotros las conocemos, tiene mucho que trabajarse, mucho que verse y mucho que conocer. Entonces, creo que también vamos a mirar algo ahí en estos temas. Finalmente, miraremos un poco lo que son las técnicas de exploración. Esto para tenerlo más cercano de cómo se busca, qué metodología, cómo se explora, cómo se perfora y algo seguro de cómo se estiman los volúmenes. Porque todo lo que esté en el subsuelo no vale nada hasta que está en la superficie. Y en el gas natural mucho más todavía. El gas natural solo vale cuando tiene un contrato de alguien que se lo compre. Todavía el petróleo crudo está arriba y aunque nadie me lo compre, eso es un activo muy importante. Pero el gas natural tiene que tener este tipo de contratos. También podremos mirar un poco cómo se lleva a cabo este tipo de contratación. Contratos para gas natural son de muy largo plazo. Vamos a mirar sus características. ¿Por qué se hacen así?
y nos haremos alguna idea de cómo es que se dice, tenemos contratos por 15 años, por 20 años, para saber exactamente qué significa eso en el argot de hidrocarburos y por qué tienen esa duración. Yo creo que en líneas generales eso es lo que vamos a tratar. Parte, tal vez diría yo, muy, muy, más o menos detallada, a un índice como el que yo más o menos les he comentado. Sin embargo, esto tiene pues algunas cosas hoy en el momento, algunos temas. Si bien es cierto, nosotros vamos a poder mirar y podernos hacer idea de cómo es el procesamiento y sus características técnicas y muchas cosas que están asociadas a esta industria. Hoy la industria en general tiene un tema muy complicado por el tema de la pandemia. Entonces, uno se pregunta, ¿y cómo es que en el mundo está manejándose el tema, ¿no? Leía yo un documento que está producido por una de estas agencias internacionales de la energía americanas, se llama el World Outlook Energy del 2020, donde utilizan modelos preparados, está modelado, está la información que tienen, se obtiene modelando. Ellos tienen los modelos que permiten hacer yo no diría hacer predicciones, en realidad fijar escenarios antes que hacer así inventarios o predicciones de cómo va a ser o cómo no va a ser. Entonces ellos generan muchos escenarios porque el tema es no. Lo cierto es de que para este año del 2020 el documento decía que la pandemia había sido el evento más disruptivo de todo el siglo sobre el sistema energético, con un impacto futuro que ellos lo veían muy complicado respecto a la transición a energías limpias. Ustedes saben que hoy en todo el mundo se está trabajando en ello, cómo ir a energías limpias. De hecho, las energías renovables están siendo, pues, teniendo mucho, mucho peso, mucho valor hoy. Entonces, el documento comenta esto. Las transacciones, las transiciones a energías limpias serán aquellas que se vean más golpeadas. Esto es serio, porque nosotros, ¿qué queremos? Que en general el mundo tenga menos cambio climático, que se pueda controlar. Entonces, esto de que la transición a energías limpias pueda tener una demora, es un tema muy complicado. De hecho, este shock gigante en el mundo, dice el modelo del World Outlook Energy, que reducirá la demanda global, pues probablemente en un 5% menor que antes de la crisis. 5%, si tú creces como 5 y empiezas a decrecer 5, en la práctica es un golpe terrible, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir con ello? Pues también seguro que las emisiones se van a reducir porque vamos a consumir menos combustible, pero también las inversiones que hay en energía se van a ver reducidas. Se habla que de lo que se consume antes de la precrisis, un 18-20% menos, ¿no? Entonces, claro, este impacto puede ser diferente dependiendo del tipo de combustible. Por ejemplo, los que producen o los que comercializan, venden o su negocio está en el tema de los viajes de aviación, de los combustibles de aviación. Imagina en el momento en que todos los aviones quedaron en tierra la cantidad de dinero que se ha perdido por no haber vendido un solo barril de ese combustible de aviación. ¿Cuándo se llegará al valor que para lo que se tienen ya instalaciones puestas? Si todavía su crecimiento no se espera, se recupere. Entonces, esto está ya haciendo pensar que el consumo de petróleo, pues, bajará un 8%.
el carbón, fíjate, o sea que quiere decir que la demanda de energía va a ser que hasta el carbón, que es un combustible muy utilizado hoy para generar corriente, pues lo que sí se espera es que las energías renovables mejoren algo. Cuando hablamos de renovables, hablamos, por ejemplo, de energía solar o eólica. Lo que yo no sé es que si ese porciento de mejora obedece a que, como eso no ha decrecido, probablemente el porcentaje en el global se vea más alto, pero que ya tal vez es lo mismo. Pues miraremos el impacto de las renovables. Y sí, es importante. También la demanda de gas natural va a ser reducida, probablemente 3% se habla de ese tipo de valores, ¿no? Esto, pues como cifras, veamos, si son 7, si son 8, pues casi no nos dicen, aparte de mostrarnos que tener una idea de algún valor, 8% sobre o 7% sobre algún valor, en realidad no indica, no muestra la gravedad del tema, ¿no? Porque 8% pareciera muy un número que no puede, no se siente, no se capta como que fuera muy, muy grande. Pero en verdad, si se habla de que las emisiones van a ser menores, ¿qué quiere decir, por ejemplo, menores inversiones en construcción o en otros sectores? Menores inversiones en construcción, había un cálculo que decía que también significaría que habría menor área para los habitantes. Hablaba de un área de cercana al 5%. Si hay áreas habitables, digamos, departamentos, pisos que habitan, en orden de 5% a nivel mundial, quiere decir que ese 5% de menos deja sin espacio para poner dos cosas. Todo lo que una casa necesita para amoblarse. En ese 5% a nivel mundial perdido, podrían perderse 150 millones de refrigeradoras, por ejemplo, dejarse de producir. O si es que no se deja producir, 50 millones de carros, de vehículos. Entonces, alrededor del mundo, el efecto de la pandemia es realmente durísimo. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros como país? Los países más grandes lo podrán ver con las cifras que hablamos. Los menores, los que tienen espacio para crecer, porque su consumo no era muy alto como el nuestro. Nosotros tenemos un consumo per cápita relativamente bajo. Si nosotros comparamos la cantidad de energía que consumimos por habitante con la energía que consume un europeo o un americano, estamos lejísimos. Entonces nosotros sí tendremos el espacio. Entonces es probable que los países de la OECD, los países de menor desarrollo, no OECD, los países de menor desarrollo económico, podamos crecer ahí. Pero el promedio mundial significará las cifras como que les comento, ¿no? Eso es un poco la situación que nos está dejando temas de la pandemia. De hecho, ya en el país, y estoy dando yo las cifras del mes de agosto, hay cifras del mes de agosto, somos realmente menores en el país, que hoy están por debajo del promedio anual del año pasado, muy por debajo del promedio. Esperamos que en la medida que el país se recupere, también se irán recuperando estos números. Y esto también estará un poco asociado a cuánto más la pandemia puede seguir incierta en cuanto a su duración y a su impacto económico y a su impacto social. ¿Por qué? Porque eso a su vez hace inciertas las medidas de política que tiene que tener el Estado. ¿Ah?
Entonces, ¿el Estado qué hace? Diseña políticas y pues nosotros podemos pensar en un rango futuro de fuentes de energía o una posible energía futura. Eso es lo que nos imaginamos. Pero si la pandemia no se resuelve en el 2021, hay escenarios que dicen para el 2023 vamos a tener, por ejemplo, controlada en algún otro sitio del mundo o en países más desarrollados en otras latitudes del mundo. Entonces, la demora económica no solo está en un país, está alrededor de todo el mundo. Hay acuerdos medioambientales como el Acuerdo de París que estaban hablando de reducir reducciones por cambio climático y emisiones de CO2 menores para menores temperaturas incremento de temperatura que se ve como resultado de los fenómenos que genera el producir tanto CO2. Pues estos acuerdos se van a ver demorados, quién sabe hasta qué año. Por lo tanto, las energías limpias no van a estar al alcance tan la facilidad que podían haber estado antes. La situación se hace, se torna muy... ya en el curso miraremos cómo son los valores de consumo que tenemos en el país y cuán cercanos están de que los podamos llevar hacia los valores, digamos, de pre-crisis, o sea, antes de que hubiera, la pandemia. Yo creo que con esta, no me extiendo más porque no tengo tampoco alguna ayuda como para poderles mostrar algunos números, lo podemos mirar eso ya en el curso. Y creo que con esto yo daría por concluido este petit conversatorio. Poco a la espera de que si hay algo, alguna pregunta, pues de los temas que crean que relacionados a lo que es procesamiento de hidrocarburos puedan tener a bien hacerlas, yo estoy disponible para ello, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos los participantes. Justo en este momento voy a revisar lo que es el chat. Los invito también a todos los que no han podido participar, que puedan hacerlo a través de cualquier pregunta que puedan generarse a través del chat de YouTube, ¿no? Entonces, bueno, primero mandan algunos saludos desde Arequipa, desde Colombia, del departamento de Meta, desde Chiclayo, desde Trujillo, también desde Colombia. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados. Ahora, tenemos una pregunta, ingeniero, referente al curso, ¿no? Luis nos comenta que si en el curso se van a tratar los procesos específicos que se manejan en una refinería respecto, dice, a algunos criterios de diseño, y si igualmente se darán las pautas para la implantación de un Process Safety Management. Ahí hay dos preguntas, vamos empezando por la primera. Vamos a revisar todos los procesos. Cuando hablamos de la optimización del esquema de refino, yo voy a considerar todos los procesos disponibles. Significa todos los procesos que se pueden incorporar al refino de petróleo. Aquellos que tienen que hacer con la reducción del fondo del barril, significa no producir residuales, sino solo productos de alto valor agregado, y aquellos que sean limpios, significa que cumplan con la más estricta normativa. Esto es lo que vamos a ver. Ahora, cuando hablamos del diseño del proceso en sí, ¿qué es lo que vemos ahí? Si bien es cierto, hay diseños que se llaman abiertos, procesos abiertos, que no están patentados o sus patentes ya están abiertas, como es una destilación primaria que pues no tiene ya patentes, es tan básico, tan conocido que no hay nada que discutir. Pero sí, por ejemplo, habrán algunos, a ver, vamos a poner alguno que no es extraño, pero porque es muy usado, lo que es
remoción de azufre de los hidrocarburos, que es importante. Hay muchos procesos patentados de esto. Si podemos, vamos a mirar cuál es su fundamento químico y cómo es que se realiza el retiro del azufre en los combustibles. Y en algunos casos son patentados, ¿por qué? Porque los catalizadores que utilizan a su vez tienen una patente. Entonces, cuando uno decide por ese proceso para su planta, en realidad lo que está haciendo, entre comillas diría, es casarse con el dueño de la patente, ¿eh? Y recibirá en compensación de ello, pues pagará seguro que un fee por usar su patente, por cada barril que pase bajo su patente, pero también tendrán las garantías de calidad por los barriles que esté consumiendo o que esté procesando, ¿no? Y tendrá la seguridad de que la planta va a hacer lo que le ha prometido hacer. Entonces, esto vamos a verlo en lo que es el procesamiento. Todo lo que se necesita en la refinería lo podemos mirar. La otra pregunta era si nosotros podíamos incorporar en temas de seguridad algo que sería un sistema de manejo de la seguridad para la planta. Esto es un poco más complicado. En realidad va asociado a cómo la empresa o cada empresa, cada compañía decide manejar el tema de seguridad. Lo que nosotros vamos a manejar en los temas de seguridad son la parte más transversal y básica. Por ejemplo, incidentes y accidentes, ¿cómo y por qué están definidos? ¿Cómo se investigan los accidentes o los incidentes? Lo que no vamos a hacer es la ingeniería de seguridad. Pues no porque no se deba o no se pueda. Lo que hace es que empezamos a adentrarnos a unas honduras de mucho detalle. Por ejemplo, podríamos hacer un estudio de HACCP. Un estudio de HACCP es un estudio que ve los peligros de la operatividad. Entonces, ¿qué se requiere? Tener ya una planta andando, tener los especialistas de la planta, un especialista de procesos, un especialista de operaciones, un especialista de instrumentación, un especialista de seguridad, probablemente un especialista en salud ocupacional, no sé si alguno más que por ahí me esté olvidando, y lo que se hace es asumir determinadas circunstancias de riesgo en la planta y cada uno de los expertos va diciendo cómo se controla, para al final del estudio de toda la planta poder saber si es que se requieren o no hacer más inversiones para mantener segura la planta. Ese tipo de estudios no lo vamos a ver aquí, porque requieren se podría a trabajar en ello, pero es un estudio de mayor profundidad en lo que se quiere, ¿eh? Y pues vamos a mirar lo que es, creo que investigación de accidentes, incidentes, formas de medirlos, que creo que es no diría lo más básico, sino aquello que no puede dejar de estar presente en las operaciones de cualquier instalación que tiene que ver con el procesamiento de hidrocarburos. Parte de ello es que debe de cumplirse toda la normativa que el país requiere. Normalmente esta normativa es muy similar en muchos países, con algunas pequeñas variantes. Entonces, esto es lo primero que hay que cumplir. Y hoy las compañías, en general las compañías más grandes, no solo pretenden cumplir lo que dice la norma, sino van un poco más allá de lo que dice la norma. Y compañías que tienen, no sé, 5, 6 o 7 refinerías en varios sitios del mundo, no pueden tener, por un tema, diría yo, de interés accionarial, no pueden tener, los accionistas no van a querer que de las 5 refinerías, que si hay una compañía que tiene 5, diga una, bueno, que esté con una seguridad relajada pero y medio ambiente relajado, y otras 4 buenas, no. Porque el valor de la compañía es unitario. Entonces,
Entonces las compañías hoy se preocupan mucho más bien de esto, es un tema que pesa mucho en el inversionista. Yo creo que era lo que podría comentar sobre esa pregunta. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, sigan mandando saludos, igual desde Colombia, de Bucaramanga, ¿no? Luego nos preguntan un poquito más acerca justamente del curso, ¿no? Si se está preguntando si los procesos que se van a tratar, pues son justamente, Luis, los que se han explicado, ¿no? Entiendo, ingeniero, que se va a ampliar un poquito más en lo que es refinación y procesamiento, ¿cierto? Sí, nosotros vamos a ver en lo que es refinación y procesamiento desde inicio del crudo. Lo que tenemos previsto es, en la práctica vamos a mirar cómo es o cómo debiera ser hoy una refinería que tiene optimizado su esquema de refino. Quiere decir que desde que ponemos crudo, ¿cuáles son los procesos que necesitamos para ir empezando a producir, separando el crudo, luego de separar el crudo, limpiando los productos, modificando los productos, aquellos que no cumplan las especificaciones, por ejemplo, los números de octano de las gasolinas, que normalmente las gasolinas directas del crudo son de 60 o de 70 octanos, hoy se necesitan de 95 o de 98, con qué procesos se mejoran, pero igual iremos mirando qué pasa con los residuos, con los más pesados. Pues hablaremos un poco de las unidades de craqueo catalítico o de misbreaking, los procesos que existen para ir fracturando esas cadenas muy pesadas hacia productos más livianos y cómo se siguen limpiando ellos. Miremos cómo todo lo que se ha retirado, como por ejemplo el azufre, cómo lo recuperamos el azufre. No tiene sentido que limpiemos y después vuelva a dejarse en el ambiente, no. El azufre elemental que sirve para la agricultura, para hacer llantas, para otras cosas. Haremos los procesos que pueden hacer eso. Inclusive, si hay emisiones de azufre, pueden haber rastros de azufre en algunas emisiones, cómo es que se captan y se depuran todavía, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, aquellos que tienen que hacer con el agua tratada, ¿no? El agua utilizada, cómo es que tiene que ser devuelta, ¿no? Vamos a poder mirar toda esa cadena de procesos. Me da la impresión que son como cerca de 10 procesos que se pueden poner en la refinería, hasta aquel que recupera todos los incondensables y gases y con ellos, o con el coque que pueda generar, produce corriente eléctrica y con esa corriente eléctrica trabaja la misma refinería, de forma tal que de cada barril de petróleo que se ha cargado a la refinería, solo salen productos limpios y listos para la venta, y el resto se usa como parte de los servicios o se vende, ¿no? Cuando hablo de se vende, quiere decir que si yo produzco corriente eléctrica y consumo, produzco en un nivel tal que es más que mis necesidades, puedo vender al sistema, como cualquier generador de corriente eléctrica, ¿no? Estos son los procesos que miraremos, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Luego nos pregunta Alberto. Ingeniero, ¿cuál sería su comentario acerca de la modernización de la refinería de Talara? Gracias. A ver, cuando hablamos de lo que es optimización del esquema de refino, estamos hablando que el que va a diseñar una instalación nueva escoge cuáles son el proceso o los procesos o la combinación de los procesos necesarios que le produzcan, en principio, le reduzcan el fondo del barril a no tener residuos, a producir los combustibles en la especificación que requiere el país, que las instalaciones tengan la flexibilidad suficiente para procesar diferentes tipos de crudo, que los procesos que ha seleccionado para su refinería garanticen los rendimientos que han sido ofertados, y con ello
va a tener un conjunto que le va a garantizar el nivel de calidad, de factores de servicio, de factores de utilización de la planta, incluso los tiempos de procesamiento que va a tener, y a su vez le va a servir para poder manejar un flujo de caja que le diga: voy a invertir todo esto y voy a obtener un beneficio, voy a tener en lo que se llama en mi margen de refino, el margen que significa entre lo que yo gasto para procesar menos lo que vendo, lo que me queda, que es para pagar mi inversión, pues yo mantenga esto en el tiempo y esté permanente para que yo pueda hacer. Ese es el criterio que se utiliza para la selección de unos procesos. En el caso de la refinería de Talara, ellos han seleccionado un procesamiento, en principio, volumétricamente equilibrado. Desde el punto de vista de reducción del fondo del barril, técnicamente esa es la solución apropiada, desde el punto de vista de reducción del fondo del barril. Y mi opinión, algo más, si es que nosotros queremos transferir o hacer transferencia de tecnología desde otras realidades más avanzadas, esta es la forma de hacerlo. Nosotros tendremos ingenieros jóvenes y técnicos nuevos operando esas plantas con un nivel de conocimientos que va a ser un privilegio el tenerlos, ¿no? La planta tendrá ya, como hoy se requieren sus instrumentaciones, a control distribuido, control avanzado, inteligencia artificial, ese tipo de cosas, pues tendremos todos nuestros técnicos peruanos puestos en ello. Entonces, desde esa perspectiva también es interesante. Lo que yo no puedo opinar porque no conozco el detalle es una refinería de ese tamaño o una inversión que no sea refinería. Cualquier inversión de ese tamaño tiene, desde el momento en que requiere un capital y a su vez ese capital tiene flujos de intereses y está asociado a todo lo que significa el obtener el financiamiento, esa parte que puede ir de impactar poco, mucho, nada, no lo sé, sobre el total de la inversión, esa parte yo no puedo opinar. Porque no conozco ese detalle. Ese detalle está desde el momento en que son contratos, incluso son un poco más complicados. Pero desde el punto de vista técnico, la decisión de reducir el fondo del barril, esa es. Entonces, esa es. ¿Se podría hacer más o menos complejo algo? Pues seguro, pero la decisión es esa. La ubicación de la refinería también le condiciona determinadas circunstancias. La refinería no es que esté en la selva, está en un desierto. La refinería está en un desierto y ya está puesta ahí, tiene una buena bahía para recibir, importar y exportar productos. Entonces, su sitio es el sitio, no se puede buscar. Entonces, pues en el norte o no hay agua o hay mucha agua. Entonces también eso significa tener inversiones que pueden ser muy complicadas. La misma temperatura de medio ambiente hace que la refinería utilice agua salada para todos los procesos de refrigeración. No hablamos de mover agua salada unos cuantos barriles, hablamos de mover 15 o 20 mil galones por minuto. Entonces ya puede imaginarse la complejidad y el tamaño de una refinería puesta en ese sitio. Muchas gracias, ingeniero. A ver, nos comenta Carol si en el curso se va a ver algún tipo, alguna clase de equipos que se utilicen para la purificación del crudo. Sí. Tenemos en alguna parte del curso hay algo que tiene que hacer con la compra de los crudos. Entonces, la compra de los crudos tiene algunos valores muy, muy críticos. Por ejemplo, el número de neutralización del crudo o el contenido de sal del crudo.
que son muy importantes y andaremos los efectos que tienen en el procesamiento. Y lógicamente, si voy a comprar un crudo muy sucio, pues yo no querré pagar mucho por el crudo, ¿no? Pero si me veo obligado a comprar ese crudo muy sucio, pero porque está o en mi país o muy cerca del mío o porque está muy disponible o lo que fuese, tengo que tener instalaciones que me permitan resolver ese problema. Y miraremos un poco de eso, que son los desalados y las cosas que se utilizan para poder operar esos crudos, ¿no? Y eventualmente incluso de aditivos y dependiendo incluso de los contaminantes, a veces hasta un cambio en la metalurgia de los equipos. Quiere decir que no serán de acero al carbono, probablemente serán de acero al carbono con cromo, con molibdeno, no lo sé, pero miraremos un poco lo que se requiere para poder manejar esto. Muchas gracias. Julio nos pregunta, ingeniero, ¿qué piensa del uso del fracking con respecto a cómo ahora estamos extrayendo el crudo? A ver, digamos, lo que fue la perforación de un pozo y su desarrollo del mismo, de un yacimiento, pues ha sido por muchos años, con todas las mejoras que han tenido, las mejoras en equipamiento, las mejoras de medio ambiente, las mejoras de lodos, las mejoras de poder conocer los datos de análisis de lodos, de todo, pues eso ha ido mejorando, pero ha llegado un momento en que este tipo de conocimiento se ha visto, yo diría que rebasado por algún desarrollo como ha sido el fracking. Entonces, ¿esto qué cosa es? Es una manera de fracturar formaciones en las cuales han sido ya predeterminadas utilizando agua, porque antes no existían, porque o no existían los equipos que desarrollan las presiones que se requieren hoy. Probablemente es una de las razones. Probablemente otra de las razones es que el costo de la energía en el pasado era tan alto que no se podía tener ese tipo de equipo. Por ejemplo, la ósmosis inversa es un procesamiento que sirve para desalar agua de mar. Yo podría cargar agua de mar con la ósmosis inversa, hacer que el agua salada salga a través de unas membranas y salga sin sales, sea dulce. Eso requiere presiones altísimas cuando el costo de la energía era muy alto, ya se conocía el proceso, pero no se usaba por el costo que tenía. Hoy que ha bajado el costo de la energía, es lo típico, las refinerías tienen ósmosis inversa, probablemente refinería Talara también los tenga. Entonces, ya se produce con eso. Además, genera agua de rechazo que se puede usar en regar plantas. Tiene otras ventajas. Y su costo igual fue el fracking. En algún momento, pues no se podía usar seguro por ello, pero también por otra cosa. En la medida que el costo del barril sea más bajo, se empiezan a dejar los procesos más caros. Hoy, por ejemplo, la cantidad de fracking que ha hecho de que se ponga tanto crudo en el mercado, que con la pandemia, ahora el precio del crudo está, pero a como estaba hace cuántos años atrás. Entonces, no se puede pagar inversiones de fracking. Hoy día probablemente no se esté produciendo por fracking la cantidad que se producía hace un año. Entonces, sigue siendo una alternativa útil, viable, pero que comparada con las típicas, el tema económico es el que va a decidir cuál es la que se usa. Aparte de que hay muchos defensores del medio ambiente que consideran que es ese tipo de procesamiento para poder hacer comerciales determinados reservorios de petróleo,
o generan contaminaciones del freático del agua, que es para consumo humano. Entonces, pues vienen también algunos inconvenientes que, en la medida en que se tengan que resolver, pues costarán más caro también. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a... Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Esas han sido algunas de las preguntas que nos han hecho llegar los participantes el día de hoy. Los invitamos a todos al inicio del curso, propiamente ya, de refinación y procesamiento de hidrocarburos líquidos y de gas natural, que va a estar dando inicio el día 26 de noviembre. La asesora que va a estar a cargo es María Inés Tello. Entonces, ella se va a estar comunicando con ustedes. Ustedes le van a poder, de repente, hacer alguna de sus preguntas o cualquier pregunta respecto al curso. Y también estaremos gustosos de poder contestarla, ¿no? Entonces, les agradecemos a todos por su participación. Les comentamos que este video de YouTube va a quedar permanente en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar, para que ustedes puedan volver de repente a repasar a algún concepto que les parezca interesante. Los animamos a que se puedan inscribir también, se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, ya que estamos teniendo constantes webinars con profesionales que son expertos en el sector, ¿no? Así como también seguirnos dentro de las redes sociales que son Facebook, LinkedIn e Instagram, donde nos pueden encontrar también, ¿no? Entonces, el día de mañana también tenemos otro webinar, el cual están cordialmente invitados, también del sector hidrocarburos. Muchas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, ingeniero William, por su presentación del día de hoy. Ya nos estaremos reencontrando el día 26. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. La Escuela de Gestión de Energía y Petróleo es GEP. Les agradece por su participación y da por finalizado este evento. Muy buenas noches a todos.